Luego de emitir sus conclusiones, la Fiscalía y los querellantes de la Procuraduría General de la Nación y de la Fundación Sobrevivientes han pedido una sentencia de carácter condenatorio contra Vanny Zambrano Llamas, acusado de femicidio y simulación de delito. Hay una testigo con datos reservados que ella el 2 de julio presencia cuando Vanny va a dejar el vehículo y deja abandonado en la zona 4, y esta misma persona lo ve al día siguiente cuando va a reconocer a Mitzi. La defensa del sindicado hizo valer sus argumentos ante el tribunal, desvirtuando las pruebas presentadas en la acusación, enfatizando que ninguna prueba es válida para llegar a una condena. Solicitó que se dicte sentencia absolutoria para el acusado. Imaginémonos una escena en que alguien está golpeando brutalmente a su esposa y la asfixia y la pega. No hubiera sido lo lógico que se hubieran gritos. No hubiera sido lógico que alguien hubiera visto a Vanny subiendo el cuerpo al vehículo. La audiencia se suspendió y continuará el próximo 13 de noviembre. Por Una Guatemala en Paz, Useli Contreras y Daniel Ramírez.